Muy buenas noches, bienvenidos a Acceso Directo, el magazine interactivo de Señal Colombia. Arrancó la Navidad, empezaron las fiestas y es un buen motivo para hablar de algo que siempre ronda a los seres humanos, las adicciones. Hoy, en Acceso Directo. Las fiestas de diciembre dejan al descubierto muchas adicciones que no siempre admitimos. ¿Será que las adicciones son inherentes a la naturaleza humana? El problema de las adicciones es un problema muy complejo porque es de origen multifactorial. Entonces hay elementos biológicos, elementos psicológicos o emocionales y elementos sociales. Todos hablan en Acceso Directo. Bien, quienes quieran comentar sobre este tema de las adicciones nos pueden llamar al 337-7490 o al 018-952-352, escribirnos en Facebook o también entrar al chat de www.senalcolombia.tv. Para hablar de este tema de las adicciones hemos invitado esta noche al profesor Richard Tamayo de la Universidad Javeriana, a la terapeuta Nancy Becerra de la Fundación Luz, La Luz, y a Jaime Andrés Vanegas, un joven que padece de una adicción por el juego. A todos, muy buenas noches y gracias por estar aquí con nosotros. Buenas noches. Bueno, antes de entrar en materia, quisiéramos precisar con un experto qué es una adicción. Y para eso hablamos con el psiquiatra José Posada. La gente tiene comportamientos adictivos porque es parte de la naturaleza humana. Hay una tendencia en todo ser humano de buscar estados de ánimo, estados de conciencia que sean más placenteros. El problema es cómo se buscan esos estados de conciencia placenteros en unas personas o en otras. Aunque la adicción es una enfermedad que puede afectar a cualquier persona, existen factores que representan un mayor riesgo. Hay una serie de factores de tipo sociodemográfico que se asocian más con la adicción. Es mucho más común en hombres, es mucho más común en jóvenes y adultos mayores, es más común en poblaciones de estrato bajo. El entorno en que se desarrolla una persona y principalmente la situación familiar determinan rasgos de comportamiento. Hay estudios tanto nacionales como internacionales que muestran que la relación con el papá y la mamá tienen un alto impacto en este tipo de problemáticas sociales. Y en nuestro caso, la relación con los padres, ya que los padres somos generalmente más ausentes del núcleo familiar. Paradójicamente, en Colombia los impuestos recaudados por alcohol, tabaco y juego son utilizados para financiar la salud y la educación. Es fundamentalmente la doble moral, cuando sabemos que la proporción es más o menos de 1 a 7. Lo que se gana a través de estos impuestos y lo que hay que gastar después en términos de tratamiento y rehabilitación en salud. La adicción es un problema individual, sino social. Profesor Tamayo, para usted esto de las adicciones es un tema que es inherente a los seres humanos, como lo plantea el psiquiatra José Posada. Para nada, yo creo que en general el problema de las adicciones está más relacionado con cómo cada uno de nosotros aprende a administrar la ansiedad. Y eso es algo que tú lo aprendes directamente con tu familia. Nadie nace con una pauta que le diga tú frente a una situación estresante o frente a una situación con la que no tienes herramientas, debes actuar así, así, ya sea. Sí, y la doctora Nancy, ¿qué piensa? Bueno, yo tengo más bien la visión es que hay una infraestructura social, hay unas condiciones que hacen que hoy sea el boom de las adicciones, unas condiciones donde sí estoy de acuerdo es en ciertas dinámicas familiares que no permiten que se desarrolle el ser humano de manera adecuada, que tenga un carácter desarrollado, como decía el doctor que lo escuchábamos, frente a la relación padre y madre, y unas condiciones socioeconómicas también que hoy están llevando a la gente a estar en búsqueda total de consumir, porque de hecho un adicto en el fondo es un consumidor, sea de lo que sea. ¿No son entonces para usted inherentes las adicciones al ser humano? Al ser humano no.
No, para nada. No lo considero. Bueno, ¿qué es lo que hace, profesor Tamayo, que sean tan censuradas desde el punto de vista social las adicciones? No todas lo son, creo. Creo que siempre en cada comunidad, dependiendo de la comunidad en la que tú creces, se valoran muy distinto. De hecho, últimamente tú puedes escuchar, por ejemplo, comportamientos alrededor de adicciones al sexo, por ejemplo, o adicciones en un momento dado al trabajo. El término workaholic cada vez es más famoso entre nosotros y no todo el mundo valora mal el hecho de que tú gastes 20 horas del día trabajando. Entonces, todas las adicciones se valoran de manera diferencial en cada comunidad y por lo tanto también cada comunidad pues se encarga de relacionarse muy distinto con los distintos adictos que puedan aparecer. Sí, Nancy, las adicciones, ¿cómo se relacionan con el libre desarrollo de la personalidad? Hay mucha censura social por ciertas adicciones, pero hay personas que dicen, bueno, también yo tengo derecho a desarrollarme como yo quiera, a vivir como yo quiera, a tener adicciones si es del caso. Ese es un conflicto que muchas sociedades han tenido. ¿Hasta dónde va el punto del desarrollo del individuo, del círculo del individuo que hasta tenga la opción de querer autodestruirse con una conducta como tal? Pero creo que donde debe de pronto regular o ponernos de acuerdo a la sociedad como tal, porque a veces hablamos de Estado como si fuera el gobierno y el Estado es el Estado, somos todos, es ponernos de acuerdo como, bueno, vamos a dejar tu círculo, pero hay ciertas actitudes tuyas que en público pueden venir a generar también ya malos ejemplos para otros muchachos o transgredir espacios públicos y ser dañinos para otras personas. Entonces sí, llega un punto en que nosotros tenemos que tener una misma mirada, no solamente a la conducta del individuo, sino las implicaciones que tiene en ciertos espacios que debe compartir con otros. Sí, yo quiero saber la posición del profesor Tamayo sobre este tema, adicciones y libre desarrollo de la personalidad. En relación a la libertad tenemos, digamos, por lo menos rápidamente tres visiones muy distintas. Desde un ámbito puramente jurídico, todos somos libres en la medida en que nosotros podemos hacer valer unos ciertos derechos. Entre esos, pues claro, el desarrollo a la libre personalidad, a que nosotros mismos nos construyamos nuestros horizontes y podamos tomar decisiones sobre lo que hacemos. Por otra parte, tú puedes tener de repente una visión más propiamente social de la libertad, lo que cada uno considera con relación a sus expectativas, si las sigue o no, o cómo las negocia con una comunidad. Y por otra parte creo, y precisamente creo que Nancy lo señalaba muy bien, las adicciones están ligadas al consumo y desafortunadamente hoy día cada vez nosotros tenemos una libertad más guiada por el consumo. Es decir, muchas personas creen que porque tienen más posibilidades de consumir, un ramillete mucho más amplio de posibilidades, por ejemplo, para elegir entre unos productos, eso lo hace más libre. Correcto, bueno, vamos a hablar de esto a lo largo del programa. Cada uno, como ustedes lo ven, tiene pues su propia lectura, una lectura distinta de las adicciones y de por qué se producen. Veamos lo que nos contestó una persona en la calle de Bogotá. Cuando todavía uno no controla las ambiciones, los deseos, las adicciones, entonces está preso de esa adicción, de un vicio cualquiera, y el vicio puede ser el vicio de la limpieza, el vicio del orden, el vicio de la protesta, el vicio de la guerra, el vicio del poder. Hay gente que vive adicta a acumular poder de control absoluto sobre el futuro de la humanidad. Otros por tener tenedurías materiales acumuladas, monopolizarlas. Eso también es una adicción. Bueno, Nancy, ¿qué piensa de este testimonio? Bueno, creo que tiene inmensas razones las que decía pues el televidente. Primero tenemos que partir acerca de la sociedad de consumo, es cierto. A medida que la persona y la sociedad deja menores o reduce los espacios para el contacto consigo mismo, para desarrollarse a nivel interior, para desarrollar todo ese espacio de espiritualidad, no religiosidad, espiritualidad, contacto consigo mismo, estructuración.